descansan los protagonistas y mientras tanto aprovechamos a repasar el partido de Gimnasia y de Tigre. Un partido trascendental. Usted lo estuvo comentando, Cascioli. Exactamente. Lo relató Perazzo. Que ganó Gimnasia, se le complicó en determinado momento frente a un Tigre más práctico. Gimnasia siempre intentó jugar por abajo, pero no siempre tuvo profundidad. Esta llegada de Guillermo Barros Esqueloto, que no lograba conectar ante la salida de Islas. El rate de Cachete Morales, qué bien tras define la jugada de Román Martínez por la derecha. Define muy bien Cachete, fíjate la jugada que hace Román Martínez, que deja tres hombres en el camino. Se le entrega redondita, Tomás Celo le hace a Cachete. Y este concreta el 1-0 parcial para Tigre. Capa no lo podía creer. Neira. Pero responde Neira. Estaba tapado Daniel Islas. Y esta dedicatoria para Capa, que busca a un plateísta que antes lo había insultado. Lo festeja con ironía, Capa. El remate de Neira, que fue la gran figura, Carlitos Lema, de la victoria de Gimnasia hace un rato en La Plata. Neira que vuelve a convertir, que es fundamental en el andamiaje del equipo local. Galmarini, Estracolursi, Tete González. Casi se cumple la ley del ex, Cascioli. Exactamente, y la salvada en el arco de Gato César. Aquí Galmarini marca un gol lícito que equivocadamente el árbitro se lo anula. Otra vez lo expulsan a Galmarini. Bueno, ya estaba amonestado, fíjate. Salta los dos, no hay infracción, no hay mano. Claro, pero a ver, es cierto que Galmarini no llega a tocar la pelota con la mano. Sí. Ahora, es muy difícil que en la velocidad de la jugada, porque él hace el gesto como que va con la mano arriba. Sí, o tal vez el árbitro interpretó que cometía falta, pero va arriba a ganar la pelota, pero ni siquiera le cruza el brazo. Se acompaña con el salto con los brazos. Y Tigre tenía todo para ganarlo. Sí. Una jugada sucia. Se lo pierde Estracolursi. La salvada del Gato César. ¿Hasta qué? Guillermo, para Córdoba, que había ingresado en el segundo tiempo, la tapada de Islas. Gimnasia presionaba, intentaba, se había entrado también Capurro en la cancha. Y el gol de Neira, reiteramos, la gran figura, por los goles, por el juego. No jugó bien Guillermo, sí lo hizo Neira. Mejoró Gimnasia mucho con los cambios. El cambio de actitud. Un Gimnasia que llegó en el segundo tiempo mejor armado. Y Tigre, que pudo haberlo empatado. Otra para Estracolursi, el hombre más activo en el equipo de Victoria, que terminó jugando 35 minutos del segundo tiempo con un hombre menos por aquella expulsión de Galmarini. Y este fue Martín Gómez, que se lo pierde. Ganó Gimnasia en La Plata. Y está ganando Banfield 2-1 sobre Huracán. Nosotros nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos.